Saludos y bienvenido al canal. No saben lo feliz que me hace que les haya gustado los últimos dos videos donde hablo de 10 monedas. Bueno, el primero fue de Lincoln, el de un centavo. El otro video fue de nickel, el de 5 centavos. Y hoy estaré hablando de los dimes, que yo considero que son valiosos. De hecho, no solamente estaré mostrando imágenes que han sido ampliados, bueno, para que puedan ver los detalles del grado o condición, que es un aspecto importantísimo a la hora de dar valor. Por lo tanto, presten atención del por qué o, bueno, los aspectos que hayan, que tengan estas monedas valiosas. Recuerde que siempre pueden examinar la cajita de información aquí abajito del video, donde les proveo información y sitios web numismáticos, bueno, que lo ayudará a ampliar su conocimiento. También entiendo que si todavía no se ha suscrito, mírelo, yo espero que lo considere, porque le va a ayudar inmensamente a adquirir más conocimiento numismático. Y por favor, activen la campanita para que le notifiquen cada vez que yo coloco un nuevo video. Y les estaré dando precios. ¿Cuándo se vendió la moneda y dónde se vendió? Que estos son, algunas de ellas son en casas de subasta y otros son en sitios web. También verán los grados o condiciones y algunos detalles que llegan a ser importantes a la hora de obtener dichos precios. En la primera moneda que les voy a estar mostrando, quiero que presten atención, no es cualquier moneda, ya que tengo un video que hablo más abundantemente y deseo que no se confundan con la moneda de Filadelfia. Y le estoy hablando de una moneda que tiene cierto error, que no muestra el acuñamiento de seca. Bueno, la letrecita pequeña, a eso es lo que yo me refiero cuando digo acuñamiento de seca. Y en este caso es la moneda de prueba, de proof, que no tiene el acuñamiento de seca S. Veamos esta moneda, que es la de 1975, no S. Y existen dos monedas de prueba, bueno, que se sepa, ¿no? Que se ha conocido en las encuestas que se han hecho. En este caso pueden observar que es cambio, el tipo de moneda. Y este es un punto bastante importante a la hora de calificar las monedas. De hecho, esta calificó PR68, de buenísimo el grado o condición. Y aunque también existe otra moneda que es de prueba, sin embargo, la otra moneda no es cambio. Y ahí hay una diferencia. Como pueden ver, este tipo de moneda es de prueba y no tiene el acuñamiento S. Veamos la próxima moneda, que es la de 1968, no S. Y esta moneda, que no tiene el acuñamiento de S tampoco, observen lo excelente que está esta producción de esta moneda de prueba, de proof en inglés. De hecho, se dice que se conoce solamente 12 de estas monedas. Y de hecho, me han preguntado en otro video que cómo se sabe que solamente tiene ciertas cantidades, que existe ciertas cantidades. Recuerde que estas monedas están certificadas y ellos llevan registro de cada moneda por año, condición o grado, y que se hace más fácil tomar estos puntos en consideración a la hora de hacer sus encuestas sobre todas las monedas que ellos tienen y cuánto fue que certificaron, el año, el por qué cantidad se llegó a vender, cuándo fue y en dónde. Todo esto lo hacen en unas encuestas. Por lo general, esto lo hacen las casas de subasta. Tengan ese detalle en mente cuando estén leyendo algún tipo de artículo y mencionan las cantidades que se conocen. Pudiera haber muchas más por ahí, pero si no están certificadas, pues no va a caer en esas encuestas.
Veamos otra moneda que es la de 1970. Y quiero aclarar que esta moneda solo se consigue en conjuntos o set de monedas de prueba. De hecho, pudieron observar que tiene una textura de cambio escarchado, porque no todas las monedas de prueba son iguales. Hay algunas que son deep o profundo cambio, otros son escarchados, otros tienen brillo nada más, otros son con mezclados. Y otros los he visto que son escarchados en toda la moneda y se ven preciosas. Y bueno, por error en este caso, por error o por accidente, la casa de la moneda no colocó el acuñamiento de seca. Eso es un grave error. Veamos la próxima moneda y es la de 1983. Y esta moneda es de prueba, de proof, pero su campo es como espejo, es diferente a otras. También no tiene el acuñamiento de seca por error o por accidente de parte de la casa de la moneda. De hecho, esta moneda no la encontrarán en circulación, pero si tienen monedas en conjuntos o set, verifiquen si tiene el acuñamiento de seca, porque allí es donde encontrarán dicho error en la moneda. Veamos la próxima moneda y es la de 1983. Y me gusta mucho esta moneda por la tonalidad que tomó. Es un amarillo pálido, pero muy uniforme. Otro detalle es que por error no se acuñó la seca S. Y existe varias diferencias en la moneda anterior y esta moneda. Además del precio, pudieron observar que los precios son diferentes. El anterior estaba en $10,560 y este está en $840. Obviamente también el grado es diferente. El grado o la condición también es diferente y sobre todo la cantidad. Que es sorprendente, ¿verdad? La diferencia por el grado, pero también uno es de prueba, pero dice que es deep cambio y el otro no lo es. Así es que a veces hay que comparar ciertos detalles para saber por qué uno es más caro que otro. Recuerden que estas ventas dependen mucho de la demanda de parte de los coleccionistas y el grado o la condición. Veamos la próxima moneda de 1964. ¿Y pudieron ver la diferencia de esta moneda con otras monedas de prueba? Es una moneda con un prototipo raro, con un acabado que se produjo para un set o un conjunto. Y este conjunto es especial. De hecho, en inglés se llama Special Mint Set. Por el tipo de acabado que tiene. Es completamente diferente al cambio y al deep cambio, ¿verdad? Y por eso va a variar en si hay escasez de ella, también tiene que ver. Y en este caso hay escasez porque dice que nada más se han encontrado de 2 a 3 docenas de estas monedas. Y es de una moneda de 1964. Ese es un punto bien importante. Veamos la próxima moneda, que es la de 1982. Y esta moneda dime se puede encontrar en rollos de circulación, que por error no se acuñó la seca P. Bueno, la P significa que fue producida en Filadelfia. De hecho, se dice que la mayoría se ha encontrado estas monedas en el área de Ohio, de Estados Unidos. Así es que los que viven cerca de Ohio es bien probable que lo puedan conseguir más fácilmente que yo, que vivo en la Florida. Y eso es un detalle que a todo coleccionista nos gustaría saber. Veamos la próxima moneda y es la de 1996 W. O bueno, si en su país le dicen W, para los que no se fijaron detenidamente, esta moneda se vendió en eBay y tiene un acuñamiento W que se produjo en West Point, en esa sucursal de la Casa de la Moneda. Por lo tanto, es una fecha semiclave
Y para los que no saben lo que significa semiclave, quiero que vayan a Google como asignación y lo coloquen para que vean el por qué se dice que es fecha semiclave. Otro punto es que esta moneda solo está disponible en los conjuntos de Mintset. Veamos la próxima moneda de 1946. Y esta moneda tiene dobles, es un double die en la parte anverso. Pero si observan, apenas se puede ver el double die. Aunque tengo que decir que también tiene un full band, que es bien considerable a la hora de calificar la moneda. Y es un detalle importante a la hora de dar valor también. Veamos la próxima moneda y esta sería la última. Esta moneda de 1964 tiene un 90% de plata y un 10% de cobre. Y aunque no tiene ningún error de parte de la Casa de la Moneda, calificó como MS67. Y en adición tiene una preciosa tonalidad, el color azul turquesa, color rosado, casi rosita, rosado, rojito. Bueno, también tiene como un amarillo clarito y va subiendo amarillo mostaza. Bueno, la verdad que es impresionante sus diferentes tonalidades, ¿verdad que sí? Y bueno, para más información les dejaré en la cajita de referencia aquí abajito de este video los links de los diferentes casas de subasta y otros links de como eBay. Observarán una gran variedad de monedas en estos sitios web, excelentes imágenes y sobre todo sus valores o ofertas si todavía están en subasta. Espero que le haya sido de su agrado este video y si le gustó mi trabajo, pues apreciaría inmensamente un like, un dedito arriba, que comentaran y sobre todo que compartieran mi video en sus redes sociales para que llegue a otros hogares. Y muchas gracias por su gran apoyo. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.